Ok, perdón el abrupto, pero es que me di cuenta que mi cargador no estaba cargando mi teléfono. Entonces, si no buscaba cargador, se iba a apagar el teléfono. Bueno, muy bien. Dime, Scarlett, te escucho. Profe, hay una tarea que yo le entregué, que se la da dos, que al parecer creo que no la entendí muy bien o no la hice bien porque me puso 0 puntos. Entonces yo quisiera que me explique, o sea, qué tengo que hacer ahorita o si quiere cuando acabe O la si quiere clase. cuando acabe la clase. Scarlett, helado. Déjame checarlo ahora mismo. Ok. En el Hada 2, Scarlett. Sí, dice dice ejercicio ejercicios de de funciones del funciones lenguaje. del lenguaje. Ok, pero el Hada 2, Scarlett, sí la tienes anotada. Tienes 3 de 3. Okay. Es que hice 0-3. Dice 03. Gracias. Gracias. Ok, lo que sí te falta el hada 3, 4, 5. Sí, gracias. Gracias. Ok, jóvenes, igual a usted. Montón no le hicieron, ¿eh? Igual, no sé qué pasó ahí. Como que les hizo mal que yo les dejara mucho tiempo para que la entregaran. Ya vi que eso no conviene, se los voy a dejar así con presión rapidísima. ¿Qué pasó, Iria? Dime. La corrección que me dejó ayer no se la pude enviar porque se me fue el internet, porque hubo bajón de luz por donde yo vivo, por un problema que hubo de unos muchachos por acá. Y sí, se la acabo de enviar, no sé si va a contar como calificación o entrega tardío. Es lo Normal, mismo. va a contar normal, Iria. Gracias, Gracias, maestro. maestro. Pues ya se la Ya envié. sé. Muy bien, ahí luego lo reviso. Ay, perdón, muchachos. Hayler, ¿estás conectado? No está conectado Hayler, ¿verdad? ¿O sí está? Kenia, Galilea, ¿está conectada? Águeda y Jocelyn, ¿tú sí estás conectada, chica? Águeda. Ok, Águeda, sí puedes, bueno, sí me escuchas. Águeda, igual tú solo tienes dos tareas entregadas. Ok. Bueno, jóvenes, podríamos irnos así toda la sesión de clase. Aquí lo importante es que no estoy dándole las calificaciones finales. Eso es sumamente importante. Estamos, digamos, como a la mitad de las mismas. Si le sumamos, por ejemplo, la calificación que tengo acá, no sé, si Pamela le suma a su 3 de ahorita, le suma 11, pues tendría 14, ¿no? Estaría mal. Pero 14 sería mejor que 3, o sea, refiriéndome a que entregara todas las tareas que le hacen falta de aquí en adelante, y que además pues entregar algunas tareas atrasadas para que tenga la mitad de los puntos en cada una de ellas. Bueno, o sea, pues ya estaría mejor, ¿no? Ya estaría mucho, pues mucho, mucho mejor. Entonces, jóvenes, esto es como una llamada de atención a tiempo, es como que para los que no tienen una buena puntuación, pues ya vayan pensando en tenerla. O sea, para que jóvenes ustedes puedan definitivamente pues enderezar el sendero y el camino. ¿Ok? Por favor. O sea, el día de hoy no están
No es calificación final, no son puntos menos, no están reprobados. Simple y sencillamente es para que ustedes sepan qué calificación tienen y sepan que necesitan rectificar lo que están haciendo. Bueno, jóvenes, muy bien. A ver, entonces, yo sé que las etimologías, muchachos, no son así como que el, no son como que la Lucianos, 13 puntos, por supuesto que está re mal. Está terriblemente mal. ¿Por qué? Porque lo máximo que pueden sacar, bueno, hasta ahora lo máximo que podrían sacar es 19. 13 de 19. Bueno, no está del todo mal. O sea, ¿por qué 19 puntos? Porque es lo que les he marcado. Es lo que hasta ahora les he marcado para hacer. Bueno, 13 de 19 no está del todo mal, Luciano, si a eso te refieres. Ahora, 13 de 35, eso sí estaría muy mal. ¿Ok? Claro, igual entendí mal. O sea, 13 de 35 estaría terriblemente mal. 13 de 19, pues no está tan mal. Jorge, ¿cómo que la plataforma no te avisó? Ah, ya, que no me llegó. No me llegó la notificación ni nada. Solo porque hoy, pues, cuando me iba a conectar a su clase, vi ahí el apartado en el tablón y me quedé hasta asustado porque dije, ¿en qué momento? Y ya, pero como ya la tenía hecha, pues la subí enseguida. O sea, no la acabo de hacer, la hice desde hace tiempo. Sabes que después estaba esperando que usted ponga pues en el tablón para que yo lo pueda subir, pero pues no me di cuenta. Ok, bueno, está bien, ahora reviso. Nada más como comentario, pues hay que ser más pendientes, ¿no? No solamente de los avisos de Classroom, porque a veces pues sí podría fallar, ¿no? Sino ustedes tienen que estar entrando a sus clases continuamente a ver si no hay un anuncio, un aviso, un algo ahí que puedan ustedes ver. Es importante que estén entrando para que ustedes lo puedan revisar de alguna forma. ¿Ok? Sí, gracias, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ya con las calificaciones. Tranquilos. Solo échenle ganas, muchachos, para que no haya esta problemática, ¿no? De que estén reprobando muchos. Luego les digo la noticia de que si no reprueban ninguna materia, prácticamente desde el 16 de diciembre que salgan de vacaciones, 15, 16, hasta que regresen en enero 23, 24, van a ser casi un mes y medio sin hacer nada, pudiendo dormir, pudiendo disfrutar, recibiendo sus regalos de Santa Claus, del niño Dios, festejando Navidad 31 sin ninguna preocupación. Pero si desde ahora empiezan a construir que van a reprobar sus materias, entonces, pues ahí sí, chavos, ahí sí que podemos hacer, ¿no? Van a tener que estar en sus acompañamientos y además gastar de más. Bueno, jóvenes, entonces, las etimologías, jóvenes, pues ya quedamos que son el estudio de la, pues son el estudio, ¿no? Del significado verdadero de las palabras. Mañana, jóvenes, van ustedes a tener una prueba de desempeño, ¿de acuerdo? Van ustedes a tener una prueba de desempeño el día de mañana. Entonces, digamos que a forma de repaso me gustaría hacerles algunas preguntas, ¿no? Para que ya queden ustedes así listos para mañana. A ver cómo andan en esas preguntas que les voy a hacer. Si no andan todos perdidos igual.
De hecho, jóvenes, mañana es su primera experiencia para hacer pruebas de desempeño, pues, aquí en la República. Entonces, muchachos, sepan ustedes que es de media hora en media hora. Necesitan tener, pues, acceso a ambas plataformas, a Classroom, que creo que ya todos tienen acceso a Classroom, pero también necesitan tener acceso a la plataforma de la escuela, porque hay pruebas de desempeño que se hacen en la plataforma de la escuela. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tomen en cuenta, para que lo tomen en cuenta y no vaya a ser que les tome por sorpresa mañana que no puedan entrar a la plataforma de la escuela y pues empecemos a correr mandando mensajes a su tutor, tutora y luego no se puede resolver a tiempo. Si no puede, si nunca han entrado a la plataforma de la escuela, es buen momento para que ahora lo hagan. Bueno, el día de hoy, ¿ok? Y vean si tienen acceso. Los accesos son los, me parece que son los mismos que para entrar a Classroom. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, jóvenes, a ver, por ejemplo, ¿quién me puede decir cuál es el mito a partir del cual se cree que se fundó Roma? Ilia. De que los dos hermanos fueron abandonados por uno de sus tíos, que los arrojaron al río, después que los crió una loba y ya. Ok, muy bien, Ilia. ¿Cómo se llama ese mito? ¿Cómo? Su nombre no me lo sé, pero sí sé de qué se trata. Ok, perfecto. Ahora, ¿alguien sabe cómo se llama ese mito? Hagan un esfuerzo, ¿no lo notaron? Exacto, Adrián, se llama el mito de Rómulo y Remo, exactamente. Es el mito de Rómulo y Remo, muy bien. Muy, muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿quién me dice cuáles son los criterios para clasificar a las lenguas? Deben estar en sus notas de clase, revisen. Ilia. Sus sufijos y sus prefijos. No, esos son los elementos de las palabras, ¿ok? Pero ¿cuáles son los criterios para clasificar a las lenguas del planeta? Adrián. Sus palabras y sus reflexiones. No, Águeda. Es lo de etnográfico y morfológico. Sí, son esas, muy bien. ¿Cuáles son? Repítelas. Geográfico, etnográfico y morfológico. Ok, gracias, Agueda. Nos falta una por ahí. Luis, veo que tiene levantada la mano. Creo que le falta el factor genealógico. Exactamente. Genealógico, etnográfico, morfológico. Ok, muy bien. Entonces, esos son los cuatro criterios a partir de los cuales se, pues se establece, ¿no? La clasificación. Perdón, tapé el micrófono. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, pero Bien, el criterio que estamos estudiando, que nos interesa de mayor medida, es el criterio morfológico. ¿Por qué? Porque el criterio morfológico es el que nos indica cómo se conforman las palabras.
Por ejemplo, ahora sí, como dijo Ilia, en morfemas, en raíces, en prefijos y sufijos. ¿Qué es lo que estamos estudiando ahora? Digo, estudiando porque quién sabe si lo están estudiando. Muy bien. Por ejemplo, díganme, muchachos. A ver, ¿y quién será el dios principal de la cultura romana? ¿Adrián? Zeus. ¿Águeda? ¿Júpiter? ¿Águeda? Si estás hablando, Águeda, no te escuchamos nada. Júpiter. Júpiter. Júpiter, exactamente, Águeda. Muy bien, Júpiter. Es Júpiter. Muy bien, muy bien. Y grupo, ¿qué significará la raíz logos? Logos, logos, ¿qué significará? Dime, Adrián. Es una palabra griega de varios matices. ¿Es una qué? Palabra griega de varios matices. ¿Pero qué significa, Jorge? Habla. No te escuchamos, Jorge. Algo pasa con tu micro, Jorge, ponlo por el chat. Águeda. Puede significar varias cosas como habla, palabra, razonamiento, argumento. Bueno, anótenlo. Significa tratado. Estudio o tratado. Significa estudio o tratado. Okay. A ver, chicos, díganme, ¿en qué lugar de la palabra va el prefijo? ¿Al principio, en medio, al final? Luis Ángel. Exactamente. El prefijo va antes de la raíz. Y chicos, ¿a qué les suena la palabra léxico? ¿Qué es el léxico? Cuando una persona tiene muy buen léxico, ¿qué estamos queriendo decir? Dicen, esa persona tiene muy buen léxico. ¿Qué estamos queriendo afirmar con eso? ¿Quién levantó la mano? No lo vi. A ver, Ilia. Que tiene una buena variante de palabras. Exacto, muy bien. Que tiene una muy buena variante de palabras. A ver, ahora,
¿Las lenguas romances de qué familia provienen, jóvenes? ¿Las lenguas romances de qué familia vienen? Creo que ese punto no se los dejé muy claro. Ahora que lo voy pensando, creo que no se los dije así muy bien. Se los digo ahora. Las lenguas romances son una rama de la familia indoeuropea. ¿Ok? Anótenlo. O sea, nuestro español viene de una familia que se llama la indoeuropea. De ahí se origina nuestro español. O sea, y lo que sí me acuerdo que les dije que el español es una lengua romance. Igual que el portugués, que el italiano, que el francés. ¿Ok? Todas esas que les mencioné son lenguas romances. Y esas lenguas romances provienen, jóvenes, de el latín es una lengua romance. Todas provienen del indoeuropeo. De hecho, el indoeuropeo, digamos que es la familia más grande del mundo. Digamos que es la madre de casi todas las lenguas del planeta. Es la primera lengua o lenguaje que se supone que se habló en el mundo, el indoeuropeo. Y a partir de ahí, pues surgieron varias ramificaciones, varias subramas, ¿no? Una subrama son las lenguas romances, a partir de la cual evoluciona el latín y luego evoluciona el español. Muy bien. A ver, chicos, aunque no lo hayamos mencionado, a ver, dígame, dice, ¿cómo se llama la ciencia que estudia el verdadero significado de las palabras? Ilia. Etimología. Claro, muy bien. La ciencia que estudia el verdadero significado, el significado verdadero de las palabras es la etimología. Y a ver, ¿quién me dice una razón por la que es importante estudiar etimologías? Bueno, Keila, a ver. Bueno, ok, esa es una, excelente. ¿Otra? ¿Quién me dice otra? Adrián, dime. Para comprender palabras técnicas y científicas. Es correcto, para comprender palabras técnicas, muy bien, mediante el prefijo, sufijo, etcétera. Correcto. ¿Para qué más nos sirve la etimología? Perdón, para mejorar nuestra comprensión lectora, para aumentar nuestro vocabulario, para mejorar nuestra ortografía, para todo eso sirve la etimología. Muy bien, muchachos. Bueno, pues entonces mañana prácticamente sus sesiones de clase pues van a volver al classroom, ¿no? Van a regresar al classroom como antes, solo por mañana, por los exámenes que ustedes van a... por las pruebas de desempeño que van ustedes a estar teniendo. Por favor, aseguren que puedan acceder tanto a la plataforma escolar como a la plataforma de Classroom. Y si no, pues hoy mismo coméntenselo a su tutora o tutor para que lo puedan resolver si hay alguna situación de que no puedan entrar o esté pasando algo.
Porque mañana, pues algunas materias, creo que dos o tres, matemáticas, química, física, algo así, pues se presentan en la plataforma de la escuela. ¿Ok? Se presentan en la plataforma de la escuela. Es importante que tengan acceso para que puedan resolver esos exámenes. Bien, jóvenes, pues si no hay ninguna duda o algo que quieran comentar, ya se pueden ir desconectando. Mucho éxito. Nos vemos. Juan, te escucho. Adelante, Juan. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bueno. Raúl, dime. ¿Cuándo la mandaste, Juan? Ah, bueno, hace rato no lo he calificado, Juan. Solo me estás avisando, ¿no? Ok, Juan, perfecto. Ahí lo checo. Dime, Keila. No seas malita, Keila. Intenta preguntar en tu grupo de WhatsApp cuáles son esas fotos a las que me estás preguntando. Y si no, pues me vuelves a mandar un mensaje para. Puedes mandar un mensaje de WhatsApp inclusive para decirme, profe, no me dicen. O ya me las dieron. Y ya yo te las vuelvo a enviar, ¿de acuerdo? Claro, es 99, 94, 15, 94, 17. Ese mero. Hasta luego, Iromi. Muy bien. ¿Más dudas? Oiga, profe. ¿Qué pasó? Si le entrego las tres tareas que me falta, ¿cómo cuánto llevaría? Sí, o sea, entrega las tres tareas que te hacen falta. O sea, si no has entregado tareas y no las has subido, súbelas. Van a valer la mitad de los puntos, pero es mejor que sumes de dos, de tres, de dos, a que tengas cero. Y las que van a venir esa semana, y las que van a venir esa semana y la otra, pues hazlas para que no haya ningún inconveniente. ¿Ok? Igual no me van a poner, ¿cómo se llama? Participaciones, asistencia y todo lo demás. Recuerda, Adrián, eres un chico muy participativo, eso no lo dudo, pero recuerda que les dije que la puntuación va a salir siempre de sus tareas, ¿ok? Siempre, siempre de sus tareas. La calificación que obtengan va a salir de sus tareas. Obviamente, ¿no? Si yo veo de repente, ah, mira, Adrián, no sé, está sacando tal calificación, pero participa mucho, ah, pues se puede poner un punto, dos puntos, tres puntos, ¿no? Según lo que haga falta o considere. Pero obviamente que los puntos pues no van a hacer, o sea, la participación no van a permitir que apruebes, no porque uno no quiera, sino porque no van a ser suficientes para que sumes muchos puntos. Pero sí cuentan, por supuesto que cuentan. Pero Adrián, pues ni modos, o sea, si ya dormiste mucho en etimologías, ahora pues ponte a trabajar en las tareas y entrégalas. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Gracias, profe. Raúl, dime. Más bien, yo tengo.
Yo tengo mi hada 1, la 2 y la 3. Y la 4, eso me falta la 5. Y me dijo que tengo 11 puntos. Si entrego la 5, ¿cuántos puntos aproximadamente estoy recibiendo? Te dije que tienes 11. Sí. Pues vale. Pues te puedo poner hasta 3 puntos. O sea, podría ser que llegues a 14. De 19, bueno, pues ya no es tan malo, ¿no? De 19. Siempre y cuando entregues todo lo demás. Okay. Vale 5. Lo último no lo entendí, Raúl. Si salgo bien en el examen. Pues supongamos que saques los 5 puntos del examen, llegarías, supongamos que saques 3 en la helada 5, más 5 en el examen son 8 puntos, más 11 tendrías 19 de 24. Bueno, está bien, aún faltan hadas por entregar. O sea, faltan 11 puntos porque yo les dé. Supongamos que saques los 11 puntos, tendrías 19 y 10, 21, 31 de 35. Ok, bastante decente. Por eso les decía, no es calificación final, sino para que ustedes como que se pongan las pilas y empiecen a, pues, a trabajar bien, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, ya toco otra clase, Raúl, ya me tengo que ir. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.